A propósito de la campaña por los 14 años que tiene detenido el comisario Iván Simonovic, su esposa Bonnie, lo decía Lilian, inició esta campaña para seguir exigiendo su liberación. Son varias las figuras políticas venezolanas, también extranjeras, que se han sumado a esta iniciativa a través de las redes sociales en favor de uno de los presos políticos que más tiempo tiene privado de su libertad. Veamos. Las condiciones infrahumanas de reclusión a las que fue sometido Iván lo enfermaron tan gravemente que fue la razón por la cual hace 4 años le acordaron casa por cárcel. Él, los demás miembros de la Policía Metropolitana, sus familiares, sus compañeros y miles de venezolanos que han sido perseguidos, detenidos por este régimen que hoy el mundo reconoce como un estado criminal. Pido no solo por la liberación de Simonovic, yo creo que ya es poco pedir su liberación, es para que vuelva a tener derecho a la vida. Iván lleva 14 años preso injustamente, sometido a torturas y tratos crueles, lo que ha conllevado al deterioro de su salud. María Corina Machado, Carlos Vecchio y el expresidente Andrés Pastrana son tres de los mensajes que seleccionamos de las redes sociales que bajo estos hashtags han sumado sus voces pidiendo la liberación de Iván Simonovic. Pero quiero saludar en esta parte del programa a Juan Guillermo Requesén, padre del detenido diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesén. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Gracias, Idania. Un saludo desde aquí, desde el PNUD, donde todos los martes tenemos esta actividad por los presos políticos de Venezuela y la libertad de Venezuela. Señor Requesén, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Las visitas son irregulares, como hemos visto, sí. En el helicoide. Sin embargo, Juan nos permitieron la visita el viernes próximo pasado, la primera visita de 3 horas. Físicamente luce bien y mentalmente muy ubicado, muy centrado. Está muy claro en la lucha que está brindando y en el sacrificio que él está rindiendo por Venezuela y por el resto de los presos políticos. ¿Los abogados tuvieron finalmente un encuentro con su defendido? Bueno, fíjate, después de casi más de 90 días, por fin permitieron a su defensa acceder a él el jueves pasado y este lunes. ¿Qué le pueden informar? Lo poco que pueden saber ellos del expediente, y ya que no ha habido despacho y ellos todavía no tienen conocimiento de cuáles son los cargos que se le imputan a Juan, de manera de que le informaron hasta ahora cómo va eso. Segundo, el tribunal no ha presentado ningún despacho. Aparentemente mañana y que hay despacho, pero con esta gente los tiempos jurídicos no se cumplen. Dado la circunstancia de la justicia en Venezuela, doctor Requesén, ¿tiene usted esperanza de que su hijo finalmente pueda salir de la cárcel? Mira, siempre la esperanza está ahí, ni desespero ni desesperanza. Juan es inocente, debe estar libre, no hay ningún cargo de peso que justifique su secuestro en el helicoide. No solamente Juan, sino todos los presos de conciencia que están allí, los que están en su casa, presos en su, detenidos en su vivienda, Leopoldo López, Simonovic, que tiene un problema de salud, mi colega Marulanda, que lo tienen, ha sido torturado y está en Ramo Verde, Manuel Chacín, que es un joven luchador también, que tiene ya un año allí, y aquí no se sabe con esta aberración jurídica que existe en este país, donde no hay Estado de Derecho. Sin embargo, aquí estamos al pie de lucha, no solamente por la libertad de Juan, la libertad de los presos políticos y la libertad de Venezuela. Doctor Requesén, creo que esta es la sexta vez que van al PNUD, allí en la ONU, en Caracas. ¿Cree usted que Michelle Bachelet decida venir a Venezuela? Mira, todas las puertas hay que tocarlas. Aquí la lucha es constante, aquí prohibido desmayar, prohibido la desesperanza. Aquí tenemos que hacer e ir alimentando los documentos, denunciando todo para que mañana, cuando llegue el Estado de Derecho y la libertad de Venezuela, se pueda aplicar la justicia como debe ser. ¿Qué hace falta? Y es, digamos, un poco reiterativa quizás la pregunta, pero ¿qué hace falta para lograr el quiebre y conseguir la democracia que tanto buscan?
Esto es una lucha constante. Estamos luchando contra un régimen de narcoforajidos. Por lo tanto, no es fácil, como dice Juan. Aquí tenemos que mantenernos es en unidad, que es el mensaje que manda Juan. Unidad de la dirigencia, unidad de la sociedad civil, que hay que patear la calle, y el apoyo internacional es vital, y sobre todo de los medios de comunicación, a ustedes que son vitales en esta lucha. Pues quiero agradecer a Juan Guillermo Requesén, padre del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesén. Gracias por estos minutos con NTN 24. Gracias a ustedes.